Regresamos, amigos, a las carreteras mexicanas. Hoy traemos este impresionante camión Volvo VNL780 de la empresa Transportes Julián de Obregón. Esta empresa mexicana súper conocida por todos nosotros, una de las más famosas del país, tiene una historia muy amplia, tiene un diseño muy genial, muy innovador. Siempre me ha gustado mucho este diseño, muy original, una gran combinación de colores que le da un look pues como de tipo vieja escuela, ¿no? Unos colores pues medio retro que hacen que se vea muy bien. Y en el remolque pues también tenemos un diseño muy particular, amarillo con verde y negro. Es una combinación un poco usual, pero muy original. Julián de Obregón, el mejor servicio, ahí está, así nomás. Traemos el 298 refrigerado. Vamos a ver qué nos vamos a llevar. Estamos en Camargo, amigos. Estamos en Camargo y vamos a encenderlo. Vamos a seleccionar la carga, me parece que en este mismo lugar. Así que vamos a abrir un poco aquí. ¡Wow! ¡Qué maniobra! ¿Vieron? ¿Vieron las llantas como literalmente subieron por la banquetita, pero no toparon con la pared? ¡Wow! Me voy a llevar... Desapareció mi carga, acaba de desaparecer, pero ni modo, cambio de planes, nos vamos para Ciudad Jiménez. Vámonos. ¿Dónde se supone que tengo que agarrar la carga? Ah, ok, ahí. Vamos a posicionarnos por ahí. Hacemos el estacionamiento bien, como siempre. Ahí nomás, amigos, apagamos el motor y cargamos la mercancía. 5 de la tarde, 5 con 17 minutos y wow, ya está anocheciendo. Apenas 5 de la tarde y ya tenemos casi que pues básicamente la noche encima de nosotros. Bueno, pues nada, vamos a darle, supongo que es por los fenómenos meteorológicos, pero bueno, vamos a darle por acá por la derecha. Y aquí por la izquierda, ¿verdad? El GPS un poquito loco me anda mandando por otros lados. Pero bueno, ahorita arreglamos el rumbo de esto. Ok. Y nos paramos porque nos agarró el alto. Uy. La Hummer como que también se quería quedar y vio que se pasó y como que se arrepintió. Le remordió la conciencia, pero dijo, no, ya estoy más para acá que para allá, así que... Vámonos ya de una vez, ya, para que me regreso, ¿no? Pero bueno. Miren ese cómo se me pegó ahí a las llantas del tráiler, de la traila. Muy bien, vámonos, cambia. No cambia el semáforo, amigos. No cambia esto. Ahí va. Ya va. Ya cambió. Vámonos. No cambia. Ya. Uy, por fin. Tardó demasiado. Pero bueno, vamos a meterle. Ahí tenemos un autobús grandotote. Aquí otro más chihuahuenses. Camión de bomberos. Y otro semáforo, sí señor. La ciudad de los semáforos, ¿no? Camargo, Chihuahua. Nah, no se crean, en todas las ciudades es igual. Hay unas que tienen hasta más, realmente sí. Pero bueno, como quieres un viaje corto y ahorita rapidito vamos a llegar. No se preocupen por eso. Mac, concesionaria Mac. Creo que ya va a cambiar el mío, ¿o no? Le tocó a otro, amigos. Le tocó a otros. Ni modo, nos esperamos. Vámonos. Ahora sí, salimos a carretera abierta. Vamos a meterle a todo lo que da.
En esta carretera te permiten ir a la velocidad que tú quieras, básicamente. Así que vamos a darle a todo lo que da al troque. A ver qué pasa, ¿no? A ver si no truena la transmisión. No creo. Wow, tiene mucha potencia este troque, miren. Vamos durísimo. Vamos a seguir metiéndole a ver a cuánto levanta esto. Julián de Obregón, por eso se caracteriza, amigos, por ser muy rápido en todas las entregas que hace. Es un servicio excepcional, nunca antes visto realmente. Un servicio muy bueno, mucha calidad. En toda su logística, sí señor, así es, así mismo. ...134 km/h, wow, sí corre esta cosa, Y por aquí tenemos un peaje que puedo saltar sin pararme, miren, puedo parar, pasarme por acá por la derecha y no nos paramos. Adiós, adiós lentos. Muy bien, ya ven. Ya se pagó, ¿por qué? Porque traemos ese aparatito pegado en el parabrisas, en el vidrio, esa cajita que va pegada en el vidrio. Con esa me cobran el peaje sin que yo tenga que pararme. Pero igual, o sea, imagínate, estás parado ahí en la caseta y ves que un camión pasa a 135 km/h, o sea, tampoco, ¿verdad? Pero bueno, les digo, Julián de Obregón hace excepciones y lo hace para ganarle a la competencia y ganar más clientes, ¿no? Porque los envíos llegan en tiempo récord y las otras paqueterías no saben cómo. Pues así es como lo hacemos, amigos. Ya saben, la próxima vez que quieran enviar algo por paquetería, Julián de Obregón es la opción. Muy bien. No vayan a pensar que ya me vendí o que la... Que otra cosa. Nada, simplemente pues aquí hablando nomás, ¿no? Cosillas. Vámonos, 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 vámonos. Pum, cuidado Mustang. Golpe avisa. Vámonos por aquí por la izquierda. Luego por la derecha. Ok, nuevamente entramos aquí. Miren, es aquí en la empresa Rail Export. Uy, no te pases, a ver qué aparcamiento me toca, porque en esta empresa a veces hay lugares muy complicados. Miren, allá atrás de esas cajas está muy difícil. Ah, ok, me tocó en otro lugar. Bueno, pues no está tan complicado, pero aún así me la complicaron. No se crean, está bien fácil, ya vi, está bien fácil. Vamos a bajar la ventana, el vidrio, para maniobrar bien fácil. Miren. Wow, ok. Uy, hubiera estado épico si eso me hubiera quedado a la primera, Literalmente. Así nomás quedó, amigos. Todo balanceado, igual que el pirata de Culiacán. Ok, vamos a apagar el motor. Muy bien, amigos. Cumplimos con la entrega. Excelente. Vean, nos pagaron todito, sin retrasos, sin daños. Wow, ¿qué más pueden pedir, no? Julián de Obregón, paquetería con excelencia y calidad en los envíos y en todo lo que entregamos. Bien, por ahí va pasando el tren nuevamente, robando cámara el tren. Pásale, tren. Vamos a encender el camión. No prende, no prende. Ahora sí prendió un poquito el tablero, ¿verdad? Ahora sí quiso prender un poquito. Bueno, pues vamos a pararnos por acá afuera. Ya descargué, ya no me van a dejar quedarme aquí. Miren, vamos a meternos por acá. Por acá está la gasolinera. Vamos a cargar diésel porque ya traemos muy poco, ¿va?
Pues nada, amigos, por aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado mucho. La Rutingi Happy Trucking.